cundinamarqueses y a todos los bogotanos que nos acompañan, decirles que esto es con hechos y con resultados. Hoy hemos tenido un primer encuentro para abordar temas muy importantes. Hablamos de movilidad, hablamos de ambiente, de agua, de vivienda y de seguridad. Hemos avanzado hoy en muchas tareas y quedamos con una agenda bastante completa, pero particularmente vamos a avanzar mucho en temas de Soacha. Soacha debe ser una causa nacional y hoy iniciamos haciendo de Soacha una verdadera causa de Bogotá y de Cundinamarca. Hemos hablado de lo que debe ser el Transmilenio que nos dejan adjudicados, pero también de esa fase que debe llegar a Ciudad Verde. Hemos hablado de la posibilidad de extender la red de trenes también a Soacha. Hemos hablado de la posibilidad de tener la participación de Bogotá en el Regiotrán de Occidente. Y hemos, por supuesto, hablado de la estructuración de lo que tiene que ser el Tren del Norte, Zipaquirá-Bogotá. Celebramos la actitud y el entusiasmo que la alcaldesa tiene en todos los proyectos que tienen que ver con Cundinamarca. Nuestra disposición, lo dije durante la campaña, lo ratificó hoy, alcaldesa, mi disposición y todo mi compromiso para que podamos construir una verdadera ciudad-región, para que aprovechemos esta hermosa y única oportunidad que nos da la vida de estar en estos cargos importantes en Bogotá y en Cundinamarca, para que dejemos una huella no personal, sino institucional, una huella que perdure en el tiempo como la gran familia que debemos ser siempre los casi 11 millones de habitantes de Bogotá y de Cundinamarca, porque no es solo hablar de las sabanas y de Soacha, tenemos una agenda que tiene que ver con nuestros campesinos que producen los alimentos que se consumen en Bogotá. Tenemos una agenda y mucho trabajo, pero hoy quiero que ella sea también quien se dirija a todos nosotros en este hermoso sitio y ratificarle mi gratitud por haber escogido este sitio, la Casa de los Cundinamarqueses, para este primer encuentro. Mil, mil gracias, alcaldesa. Yo quisiera empezar por decir que el de ayer fue el empalme del presente de Bogotá, pero el de hoy es el primer día de empalme del futuro de Bogotá. Bogotá es parte de Cundinamarca, es solo una parte de Cundinamarca, y el futuro de Bogotá depende de asumirse, entenderse e integrarse con humildad, con generosidad y con una institucionalidad sólida a Cundinamarca. Mil gracias a usted, señor gobernador electo, al señor gobernador saliente, por recibirme en esta que claro que es nuestra casa, la de todo Bogotá, la de todo Cundinamarca, la de esos casi 11 millones de colombianos que somos, lo decimos con humildad y respeto, pero los hechos, las cifras, cualquier indicador que tomemos lo ratifican. Bogotá y Cundinamarca somos el corazón de Colombia, somos el motor de la reconciliación, de la integración, del desarrollo, de la generación de crecimiento, de agua, de sostenibilidad, de vida, de productividad para Colombia. Si a Bogotá y a Cundinamarca nos va como nos va a ir muy bien, a toda Colombia le va a ir muy bien, e igualmente si a Colombia, como seguramente le irá mucho mejor, a Bogotá y Cundinamarca nos irá aún mejor. Mis mejores amigas de la vida, de la adolescencia, son de muchos municipios de Cundinamarca, de Funza, de Mosquera, de Madrid, de Facatativá, de Tabio, de Tengo, en fin, no me alcanzaría el tiempo para nombrarlos. Me siento tan hija de Bogotá como de Cundinamarca. Me siento tan complacida de poder tener la oportunidad de servirle a Bogotá como de servirle a Cundinamarca. Por supuesto, la autonomía municipal es un principio fundamental de nuestra Constitución y nuestra convivencia. Y sobre esa base
construiremos una institucionalidad de carácter regional que nos permita servirle mejor a esa región de facto que ya nuestros ciudadanos han construido. No solamente, como lo dice el señor gobernador de Cundinamarca, con los municipios de la Sabana, los más obvios, pero no los únicos municipios con los que Bogotá debe construir una institucionalidad regional. La institucionalidad regional no es solamente entre los 24 municipios de la Sabana de Bogotá, sino con todos los municipios, los 7 y 16 municipios de Cundinamarca, con los que nos une todo: la felicidad, la vida, el amor, el agua, la estructura ecológica, el alimento, el desarrollo productivo, competitivo, del presente y del futuro. De manera que le agradezco muchísimo que en la cual me reciban con tanto cariño en su casa. Cuenten con esta ciudadana para que construyamos esa institucionalidad regional que necesitan nuestros ciudadanos, con toda la humildad, con toda la generosidad. Y como lo destaca el señor gobernador, Bogotá es el corazón de esa ciudad-región. Es el corazón desde cualquier punto que uno lo quiera ver. Es el corazón por su tamaño, por su población, por su gente, por sus oportunidades, no solamente por sus necesidades. De manera que aquí empieza hoy una nueva oportunidad. Dice mi buen amigo, mi buen mentor, nuestro senador, orgullo del Verde y de Colombia, que todos tenemos una segunda oportunidad en la vida. Es parte de la filosofía de Cultura Ciudadana que vuelve a Bogotá con nuestra elección. Yo quisiera decirle a Cundinamarca que aquí está una ciudadana que pide una segunda oportunidad con humildad, con cariño y con respeto. Segunda oportunidad para el afecto, para el respeto, para construir confianza, y que para partir de esa confianza y de ese respeto podamos construir las vías que la región necesita, el fortalecimiento de la estructura ecológica principal que la ciudad-región necesita, la conexión férrea regional que la ciudad-región necesita, la de servicios públicos, no solo agua sino en general, la de ordenamiento territorial, la de desarrollo sostenible y productivo que la región necesita. Así queremos hacerlo todos, así lo vamos a hacer, y como dice el señor gobernador, es con hechos y con resultados. El domingo pasó el primero, hoy miércoles pasó el segundo, y de aquí en adelante pasará todos los días. Muchas gracias por darnos una segunda oportunidad.